Hoy tenemos la presentación del cuaderno número 2 de trabajo de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, que vamos a presentar, que yo voy a presentar, y además vamos a hacer una mesa redonda con el objetivo, las dos actividades, de conocer cuál es la situación, la presencia de la mujer en puestos directivos y sobre todo cómo en la empresa familiar es quizás un contexto diferente, donde hemos identificado una serie de factores que facilitan esta presencia, y sobre todo estas cuestiones son sobre las que vamos a hablar esta mañana. Vamos a conocer y a poner en valor lo que en la empresa familiar es la mujer, que no es ni más ni menos que indispensable. Siempre ha sido fundamental en la empresa familiar. Como yo lo he denominado en diferentes ocasiones, ha sido el gigante invisible que se ha convertido en la actualidad desde hace mucho tiempo en indispensable, como decía, porque donde hay talento y donde hay meritocracia, la mujer se ha incorporado tanto a la alta dirección como a la propiedad, como al accionariado, en definitiva, a los consejos de administración y, por supuesto, al gobierno de la empresa familiar. Nosotros en CaixaBank lo tenemos claro. Uno de los pilares dentro de nuestra cultura corporativa es la diversidad. Apoyamos la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el talento. Y en este caso, dentro de nuestro programa Wingage, precisamente queremos trabajar de manera transversal la diversidad, no solo de género, también funcional y también generacional, y apostando muchísimo por dar la visibilidad que requiere el talento de la mujer dentro de la organización. Las mujeres que están hoy a cargo de puestos directivos son enormemente eficaces, enormemente eficientes y enormemente exitosas. Y yo creo que eso es muy positivo. Y ese cambio yo lo he visto, evidentemente, porque antes, cuando yo empecé en estas líderes, era muy difícil ver una mujer directiva, y ahora es muy común. Y yo me alegro de eso. Yo creo que es muy positivo para todos, no solamente para la mujer, sino para la propia sociedad.